¿Cuáles son las etapas cuando salimos juntos? Vamos a ver que hay 5 etapas y vamos a profundizar en cada una de ellas. La primera de las etapas es la atracción. Y la atracción ocurre diferente entre hombres y mujeres. Los hombres suelen ser más visuales. De hecho, hay una parte en el cerebro diferente a las mujeres que tiene mayor peso en la parte visual. Y el hombre suele escanear, por así decirlo, a la mujer en diferentes atributos. Es algo que hace inconsciente y por lo tanto el hombre suele fijarse primero en lo físico. Y esto es una característica propia del hombre. Se cree que también es un tema instintivo que ha sido evolutivo y es mucho de cómo buscar el entorno. Recordemos que los hombres evolutivamente tenían un rol muy particular en ambientes de mucho riesgo, donde tenían que estar muy alerta, no solo al entorno, sino que también biológicamente a la procreación. Estamos diseñados biológicamente para buscar la mejor combinación que podemos tener genética, hombre y mujer, para poder tener hijos. Por lo tanto, la etapa de atracción en el hombre se manifiesta mucho en lo visual. Se va a observar mucho desde arriba hacia abajo y el hombre suele fijarse en la vestimenta, en la cara, en los atributos físicos. Y la mujer, la etapa de atracción se manifiesta un tanto diferente. En la generalidad de los casos, la etapa de atracción en las mujeres empieza con la parte mental, conversacional. Y por lo tanto, las primeras citas empieza a haber un proceso de sondeo, de preguntas, respuestas. Y las mujeres empiezan a sentir más atracción cuando es satisfecha su inquietud más intelectual. En el caso del hombre suele ser más hacia lo físico y después viene lo más mental, emocional y luego espiritual. Así que en esta primera etapa de atracción estamos escaneando, por usar una analogía, a nuestra pareja potencial, pero nos fijamos en cosas diferentes. La clave en todo proceso es la autenticidad, cómo tú te presentas. No trates de vender una versión tuyo o tuya que no eres. Preséntate lo más genuino posible desde el inicio, porque establecer con la mayor claridad de lo posible las expectativas es clave para una relación de largo plazo y que sea sostenible. Ya has conocido a esa persona, ya ha habido una primera atracción y ahora viene la segunda etapa que suele pasar a hombres y a mujeres, que es la incertidumbre. Tú puedes decir, pero esta persona parecía perfecto, parecía perfecta y en eso te invade una duda y no sabes por qué. Déjame decirte que esta es una etapa normal y es sana. Y el cerebro funciona por 3 capas, la parte instintiva, la parte emocional y la parte racional. En esta etapa entra una disonancia entre 3 cosas del cerebro. La parte instintiva, siempre el cerebro trata de protegerte y va a decir, hay algo que puede que no me haga sentido. Luego la parte emocional, ahí es donde tú inconscientemente no sabes si esa persona te recuerda a alguien de tu pasado, a algo de tu pasado, o ya sea una persona o una situación, o hay algo que te genera esa disonancia. Y luego la parte racional te trata de convencer que esa persona te conviene o que no te conviene. Y vemos que ocurren en ritmos diferentes. La parte instintiva es instantánea. La parte emocional es por ondas y no es en línea recta. Va cambiando. Y la parte racional es inmediata también. Suele llegar a un dictamen y trata de que se procese de inmediato. Por eso esta primera etapa, tú empiezas a decir, pues ahí ya la pasé bien, ¿por qué hoy ya no me siento de esa misma forma? Y a lo mejor esa etapa dura unos días, unas horas, pero es una etapa normal. Hay que tener cuidado cuando no ocurre esa etapa y solemos sobredimensionar la atracción de esa persona y pensamos que es perfecta en todo sentido y tratamos convencernos y convencer a todas las demás personas que esa persona es la única y que has encontrado a la persona ideal. El que exista duda es normal, es un mecanismo de protección que utiliza nuestro cerebro para decirnos analiza estas otras variables. Así que si estás teniendo momentos de incertidumbre, duda, es normal, vas por un buen camino. Lo que es un hecho es que hay que examinar qué es eso que te lo genera. ¿Cuál es la tercera etapa? La tercera etapa es cuando ya decidiste comprometerte a una relación de exclusividad. Ya no vas a salir con otras personas y te dedicas un tiempo a conocer, como bien dice la palabra, exclusivamente a la pareja. Esta es una etapa en donde empiezas a compartir
mayores temas de intimidad, empiezas a conocer más probablemente a tu familia, más a tus intereses, a tus sueños, y en esta etapa es crucial nuevamente la autenticidad. En esta etapa es donde empieza la etapa no solo de fidelidad, sino la etapa también de conocimiento más profundo. Es una etapa en donde empiezas a afianzar, en donde empiezas a ver esas dudas que pudiste haber tenido en la primera etapa y empiezas a conocer a la persona en su contexto. Empiezas a conocer cómo se comporta con sus amistades, con su familia, en su entorno, hacia el trabajo. Y en gran medida empiezas a ver no solo lo que dice, sino la coherencia con sus actos. Así que esta es la etapa de la exclusividad. ¿Cuál es la cuarta etapa? La cuarta etapa es de intimidad. Intimidad puede interpretarse de dos formas. La intimidad física, que es cuando llegamos a la relación sexual, o la intimidad emocional, cuando empezamos a tener mucha más apertura y vulnerabilidad. Tanto en la parte sexual como en la parte emocional llegamos a la vulnerabilidad máxima. Es el momento donde tú te entregas a la otra persona cuerpo y alma, y ahí es donde se manifiesta la mayor vulnerabilidad posible. Este es un punto crucial porque si tú llegas a la intimidad muy rápido, te estás exponiendo a ser vulnerable a lo mejor a la persona incorrecta. De ahí es donde vienen todos los sentimientos tanto de inadecuacia de los hombres como también de inadecuacia y de inseguridad de las mujeres. Esta es una etapa que no hay que precipitarla. Es una etapa que hay que pensarla muy bien hasta estar seguros que ya tenemos no solo la exclusividad, sino esa confianza relativa. Porque esta etapa puede ser muy dañina en la parte emocional, puesto que estás expuesto o expuesta ya a lo más íntimo de tu ser, tanto emocional como físico, la etapa de intimidad. Finalmente, ¿cuál es la última etapa de salir juntos? Y es la etapa de compromiso. En esta etapa, tú ya has pasado por las demás, desde la atracción, desde la incertidumbre, la exclusividad, la parte de intimidad, y ahora has tomado la decisión de compartir tu vida con esta persona. Este es el paso final porque es el paso más importante, donde tú decides dar una prueba costosa, por así decirlo, que estás dispuesto a compartir con esta persona el resto de tu vida o una etapa muy importante de tu vida. Esto puede interpretarse como me voy a comprometer, por eso la parte de compromiso viene de allí, y la señal costosa se vuelve el anillo. Cuando tú dices, esta es la forma tangible que me comprometo públicamente a que tú eres la persona para mí. Si no has transitado las etapas anteriores, puede ser que esta etapa sea precipitada y tenga altísimos costos. Grandes estadísticas nos dicen de los divorcios viene por no haber transitado estas etapas correctamente. Y a lo mejor has idealizado a la persona y no has buscado las variables que son críticas para ti. Así que esta es la quinta etapa de compromiso.